estamos con lo que es Arte Joven, un proyecto que empezó más o menos hace un mes. Esta es la segunda edición y bueno, esta vez le tocó a la parte de artística, de dibujo, pintura, con 21 dibujantes que jóvenes que nos están visitando. Bueno, muy contento porque, como te dije recién antes de la nota, es muy difícil a veces juntar con una temática así. Por ahí vos los haces cantar trap o música, los chicos vienen en masa. Y el tema del dibujo, hay un montón que saben dibujar pero no se animan a mostrarse. Bueno, y hoy tener 21 personas dibujando acá es algo sumamente importante para el arte de nuestra ciudad. Un poco a la propuesta de los chicos que, bueno, que me gustan mucho este tipo de ideas para convocar y compartir. Y bueno, vine a poner mi granito de arena, a mostrar un poquito lo que yo hago, para entusiasmar, para contagiar. Y bueno, sorprendida también porque he visto que hay dibujantes de primera con ideas geniales, así que estoy contenta. Y otros que siguen un poquito lo que yo propongo como para que se animen. Hay muchos que dicen, no, yo no quiero dibujar, yo no quiero pintar, yo, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me animo? Y bueno, esa es la idea, lanzarlos a que se animen y contagiarlos de esto que es una pasión, por lo menos para mí. La idea de los chicos y me convocaron, yo comenté en mi taller y bueno, había varias alumnas que querían venir y compartir, algunas no se animaron y otras sí, así que acá están pintando también. Yo les decía a ellos, mira que a mí no me sigue mucho el público joven, pero la gente se engancha y eso es lo importante, no importa la edad que tengamos. El objetivo que tiene Arte Joven, que se va a dar en todo el año, es incentivar esta industria artística y cultural para jóvenes, para que el día de mañana quizás nos sorprenda a alguno siendo un gran dibujante, un gran pintor o un gran músico, o digamos, estamos trabajando con distintas áreas. Recordamos que inauguramos con el trap, que era lo que estaba de moda, y bueno, los chicos tuvieron la parte de improvisación. Estamos ahora con el tema del dibujo y la pintura y estamos programando dentro de muy poco un ensamble de baterías para lo que es percusión. Arte Joven tiene una programación hasta septiembre y como viene la cosa y como está gustando, creo que lo vamos a extender hasta diciembre con distintas temáticas. Como dije recién, brindando un espacio un domingo diferente para que el joven pueda venir a expresar lo que por ahí expresa en la casa y que nadie lo puede ver. Y quizás hoy sea un puntapié para que en la semana empiecen a despertar eso de averiguar una academia de arte, de comprar materiales y empezar a mostrar, ya que se animaron a mostrar acá, empezar a mostrar sus productos.